Noticias de la Gobernación. Bueno, estamos hoy celebrando 132 aniversario o el natalicio del general en jefe Eleazar López Contreras, ¿no? Un hombre extraordinario, nacido aquí el 5 de mayo del año 1883. Y uno empieza a evaluar, ¿no? Si iba a cumplir ese año o se cumplió ese año, 100 años natalicio de Simón Bolívar, justamente en la época de ese año de ese nacimiento. También tenemos un presidente que acortó el periodo presidencial de 7 años a 5 años. Fue el primero que soportó el primer paro petrolero grande en Venezuela, que se comenzó en el estado Zulia con el paro de Menem. Después fue a Caracas, el gran Caracazo que hubo, el primer gran Caracazo, donde tuvo que ser muy fuerte el general Eleazar López Contreras, siempre con su calma muy fuerte para poner orden. Y también pues la historia lo fue reivindicando, después de ser exiliado del país, retorna nuevamente en el 48, y aunque no estaba de acuerdo con las políticas de su también coterráneo, el general Pérez Jiménez, él mantuvo una cautela, sobre todo una cautela histórica, evolutiva. Escribió 3 grandes libros en el 49, 54, 55, libros que le dieron un gran nivel. Pero hay también que recordar algo que la gente no sabe: el primer general que recibe la réplica del Espada Libertador, símbolo del generalato, fue el general Eleazar López Contreras, el año 63. Y como cosas que la vida da mucha vuelta, por eso es que en política hay que tener mucho cuidado siempre, ¿no? Como cosas en la vida. El general Eleazar López Contreras tuvo como su enemigo político a Rómulo Betancourt, y fue que en el año 61 lo nombró senador vitalicio, y fue quien le entregó de sus manos la réplica de la Espada Libertador Simón Bolívar. Muere el 2 de enero del año 1972 en Caracas, pero siempre recordando al Táchira, siempre recordando esta tierra hermosa de hombres y mujeres que solamente han dado al país buenos ejemplos, hombres trabajadores y con alta conciencia. También hay que recordar que él fue el fundador de la Guardia Nacional de Venezuela, que nació en el Táchira. Fue el hombre que puso orden a las finanzas públicas al crear el Banco Central de Venezuela. También creó el Correo de Venezuela, el famoso Correo de Venezuela, y otras instituciones que son ahora el símbolo de la idoneidad del trabajo y la transparencia en finanzas y en diferentes modelos en Venezuela. Noticias de la Gobernación.